En situaciones de amor, tristeza y fiesta siempre se regala flores. Es nuestro tema de hoy. Nos encontramos entre Río Negro y La Ceja, donde una familia desde tradición viene trabajándole a este tema. Bienvenidos pues a nuestro programa Día de Campo. Desde muy temprana edad, Óscar Patiño ha vivido entre las flores, un campesino de cabeceras en el municipio de Río Negro, que se ha dedicado en su mayoría al cultivo de la hortensia y al solidago, dos variedades de flores que gustan en los mercados internacionales. Nos encontramos con Óscar Patiño, un pionero de este cuento de las flores tan bonito. Bienvenido, don Óscar. Mucho gusto, Mario. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Usted cómo empezó esto del cuento de las flores? Hombre, hace 42 años... empecé con este cuento de las flores, me encantó y pues los años lo dicen, me encantó y me quedé. Y aquí terminaremos los años trabajando con esta bella forma de producir flores en el mundo para el bienestar de muchas personas que vivimos de estas flores. Bueno, don Óscar, usted aquí, ¿cuánta clase de flor saca? Hombre, tenemos una diversidad de flores. En este momento aquí estamos en un cultivo de solidago, de áster. Es un cultivo de flor amarilla muy bonita que le sirve para llenar los arreglos de flores. Es muy apetecida en el mercado internacional, igual que otros colores que también hay, blanco, morado, y bueno, lo utilizan mucho, como le digo, en relleno de arreglos muy hermosos. Dirá la gente, de pronto la flor no se ve bien. Esto más bien lo sacan para que en el camino, en el viaje, ella ya se acabe de formar la flor. No la sacan ya la flor madura. No, esto sí tiene un punto de corte que la persona aquí, cuando ya empieza a llegar el tiempo preciso de corte, hay que hacerlo en el punto que debe ser, porque si no, no abriría, ¿sí? Hay que cortarla en determinado punto para garantizarle al cliente final que va a llegar en el punto que lo desea para hacer el arreglo. ¿Se puede decir que este negocio es casi cultivo vendido? No siempre. Todos los días se ha vuelto más difícil la competencia en cuestión de producción. Hay más demanda que oferta en este momento. Mas, sin embargo, sigue siendo un rubro muy importante a nivel nacional de exportación hacia el mundo de nuestras flores. Ahora creo que tenemos que trabajar más con calidad que con cantidad. Usted me dice que tiene ¿cuántas especies? ¿Cuatro o cinco? Tengo cuatro especies que manejo en este momento. ¿Y cuál se maneja más? Yo en este momento, el fuerte mío es el áster. Los áster blancos, morados y amarillos. Ese es el fuerte mío. Pero también manejo, por ejemplo, hydrangeas, algo de pompón, crisantemos, aves del paraíso y algunos follajes. Bueno, y usted es reconocido aquí en la región porque fue pionero incluso con esta flor grande. La hortensia. Sí, con las hydrangeas. La hortensia, fui uno de los pioneros que produjo las primeras hortensias y se exportaron hacia los Estados Unidos por primera vez. E incluso en el tiempo en que lo empezamos a hacer, el único pequeño cultivo era el mío, pero la mayoría de esta flor la comprábamos en los jardines de las casas hace 29 años. Ahora tenemos grandes extensiones de cultivos de hortensia que se manejan no solamente aquí en el oriente cercano, sino también en Sonsón, en Abejorral, en El Peñol, Marinilla, Santuario, Río Negro, dándole una calidad de vida al campesino buenísima, muy buena, donde la gente ha
podido empezar a enviar a sus hijos al estudio cuando no podían, donde mejoraron sus casas, su forma de transporte. La Hortensia, que no la tenemos aquí en este momento, pero para mí fue y es uno de los mejores rubros que hemos tenido en el oriente antioqueño, donde ha mejorado la calidad de vida de miles de familias, no de cientos, de miles de familias. Las flores, como todas las plantas, necesitan de buena tierra para crecer grandes y fuertes. Estas necesitan de al menos 15 centímetros de tierra blanda para crecer. Así que se afloja la capa superior de la tierra hasta al menos esa profundidad. Bueno, estamos con un cultivador de acá, de la zona, que lleva bastante tiempo trabajando con las flores. Alejandro Pérez, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, caballero. Bueno, cuéntenos y cuéntele más bien a la gente, ¿cuál es el proceso desde su principio con la plantación hasta su final? El proceso de las camas es sacar la semilla de las mismas camas. Después de sacar las camas, las traemos, preparamos las camas y le metemos de a 5 maticas por línea. Ya no debemos de faltarle con el agua. Estas matas requieren de mucha agua, diario si es posible, si no cae agua. Después de que ya están ahí, ya las coge uno y las poda con una tijera. Les da otros 15 días que la matica le salgan los hijitos para uno poder abonar. Lleva una abonada, eso se llama reabonada. Después de ese proceso ya sigue una selección, que la matica ya esté por ahí de unos 20 centímetros de alta. Ya le hacemos una selección, la volvemos a abonar y no requiere sino ya de agua esperar que la mata ya. Y luz, la luz que es lo principal de lo que nosotros cultivamos acá, del solidaco. Bueno, muy importante. Entonces, los cuidados, ¿cuáles son? ¿Qué le echas? Y además, ¿en cuánto tiempo sale? El proceso es, este cultivo lo monitorean, entonces nosotros lo basamos según lo que nos diga la monitora para cuidarlo de las plagas que le da al cultivo. Dependemos de un ingeniero también que nos revisa cada 8 días. Él también nos programa la comunicación para lo que nosotros ya tenemos establecido, pues. Bueno, el corte aquí, bueno, la fumigación se hace 2 veces por semana. La flor en sí lleva por ahí 9 semanas para poder salir. Después de que uno la siembra son como 9 semanas para salir, según pues el tiempo pues que le da uno. Y se puede demorar hasta las 10 semanas. Y según la variedad. Por ejemplo, el morado se demora 11 semanas. Y este demora 10 semanas. Bueno, observamos que hay mucho bombillo, que ese es como la luz por la noche. ¿Por qué? Porque lo que nosotros cultivamos depende de la luz. Si no tiene luz, las matas se quedan bajitas. Debe haber un revisado de luces también una vez por semana, que los turnos estén pasando por todo, por lo que nosotros programamos para cada 3 meses. La luz de esto es indispensable. Es la vida de las matas que nosotros cultivamos. Bueno, don Oscar, aquí vemos tan importante el cosechado de las flores. Cuéntenos cómo es eso y por qué es tan importante. Es importante, es el final de una labor bien hecha desde hace 3 meses atrás, donde se está sacando la producción final y que empieza ya un recorrido para llegar al cliente final. De aquí iría a la sala de empaque, donde se va a preparar, se va a organizar la flor y luego de aquí al centro de empaque, al centro de acopio para luego empacar y llevar al aeropuerto y llevarla a los mercados internacionales. Usted me dice, don Oscar, que hay muchas fincas que le trabajan al Jordán y ustedes miden área o es importante una finquita de media cuadra o 5.000 metros. ¿Eso es importante? Sí, es importante. Nosotros le compramos a personas que tengan desde media cuadra hasta 20 hectáreas si es necesario, o si ellos lo tienen, no hay ningún problema. Lo importante es que tengan sus permisos adecuados y su cultura fitosanitaria bien manejada.
con los permisos respectivos del Instituto Colombiano Agropecuario, porque toda esta flor va hacia los mercados internacionales donde debemos mostrar la cara bonita de Colombia. Y una de las formas de mostrar la cara bonita de Colombia es llevando unas flores de excelente calidad. Decían por aquí que Colombia ocupa el primer puesto en calidad o cantidad, como el café. En cantidad de flor cortada en el mundo. Colombia es uno de los mayores exportadores de flor hacia el exterior, con una calidad de flor excelente, no solamente en asters, en crisantemos, en pompón, hacia el mundo. Todo es flor cortada y, como les decía anteriormente, dan una calidad de vida a una gran cantidad de personas, no solamente aquí con nosotros como productores, sino a las personas en el exterior, que son las que preparan, organizan los arreglos. O sea que realmente esto da una cantidad de empleo, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Esa sostenibilidad que usted hace con sus clientes es por lo mismo, por esa calidad. Sí, señor. ¿Cuántos clientes? En este momento tenemos alrededor de unos 38 clientes, podríamos tener más, pero realmente lo que queremos es manejar una calidad excepcional con cada uno y con la forma de manejo que cada cliente quiere y necesita en sus empresas en el exterior. Como la flor que se está cortando es para enviarla a los mercados internacionales, debe tener unas características específicas para poder ser enviada. Esta debe pasar por una rigurosa inspección en el centro de acopio antes de ser empacada para ser enviada al cliente final. Bueno, don Oscar, después de todo ese proceso tan bonito en cultivo, aquí esta sala tan especial, cuéntenos qué pasa acá. Esta es la sala de recepción e inspección de las flores, donde se revisa todo para que estemos seguros que no tiene ni bichos ni enfermedades, para luego pasarla a otra sala donde se va a inspeccionar como última vez y se empacará para la exportación. Bueno, muy importante, ustedes acuden, como dijo, para todos esos problemitas que no queden en la sala, eso es un control que se hace, sellan las puertas, pero ¿ustedes qué han hecho para un control de que no quede el problema acá? Nosotros inspeccionamos en una mesa que tiene una estructura blanca en el fondo para poder ver si esos bichitos existen o no existen. Lo importante es saber que en la flor no lleguen, porque sería un problema inmenso el que estos bichos lleguen al país de destino de la flor. ¿Por qué? Porque en muchas partes de estos países estos bichos son cuarentenarios, por lo tanto ellos no lo permiten en sus países. Por eso es muy importante estar muy bien controlado. La idea es que del cultivo no llegue ese problema. Don Oscar, ¿hay entidades o algo así que los vigilen para que ese problema no pueda llegar de pronto como enfermedad a otros países? Claro que sí, nosotros tenemos una entidad que se llama Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, el cual nosotros nos regimos con ellos. Ellos están constantemente viniendo a revisar que estemos haciendo estos controles y aparte de eso tenemos el apoyo por parte de ellos técnico para manejar bien este producto. Bueno, don Oscar, entonces después de el proceso acá vamos a conocer seguidamente lo que sigue para su empacado, ¿verdad? Claro que sí, Mario. Sigamos adelante y miramos el próximo paso. Luego de casi una década de crisis, las flores colombianas retoman su liderazgo en mercados como Estados Unidos y Japón, y los empresarios del sector empiezan a ver mejores perspectivas. El comercio de flores cortadas hoy en día es una industria importante en los países tanto desarrollados como en desarrollo,
y es una industria en la que varios países latinoamericanos están conquistando terreno. Notablemente, Colombia es uno de ellos. Bueno, don Oscar, acabamos de salir de esta sala. Contémosle a la gente dónde estamos. Bueno, estamos en la sala de inspección y ya empaque, porque se vuelve a reinspeccionar la flor para estar totalmente seguros que va limpia de cualquier bichito o enfermedad que sea cuarentenaria en el país donde va a llegar la flor. Bueno, interesante, recepción, inspección aquí, inspección y empacado, que pasa como por esos filtros tan interesantes. Y contémosle entonces cómo es ese empacado. Ya después de que se hace toda esta inspección y estamos totalmente seguros de que no tenemos problemas fitosanitarios, empezamos el proceso de empaque de las flores de acuerdo a la cantidad que el cliente quiere que tengamos en ese empaque. Hay personas que quieren que les empaque a 18 ramos, a otros a 24, y esta flor, luego de que se empaca, va a un proceso de frío. Se enfría a más o menos entre 2 y 5 grados para que pueda aguantar el viaje a, ya sea a los Estados Unidos o a Europa o a Canadá o a otros países del mundo. Bueno, don Oscar, ustedes con todo ese orden que tienen, les dan capacitaciones a los trabajadores, hay algo así, porque esto es como ejemplo de vida, calidad de vida. Sí, señor, nosotros somos esta compañía, igual que muchas en nuestro país, están obligadas y no obligadas, deberíamos de hacerlo solamente por mantener al ser humano en la mejor condición posible. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros les damos todas sus prestaciones sociales, su uniforme, la cantidad de productos que sean necesarios para su seguridad, guantes, uniforme, herramientas, seguridad en cuestión de informes, reuniones donde se les explica cada labor, cómo va cambiando, cómo vamos innovando para que las cosas rindan, funcionen, se desarrollen bien bajo la seguridad de que ellos van a estar bien. Aparte de eso, de la parte de seguridad, manejamos la parte humana, que es muy importante. Estamos pendientes de sus familias, de que ellos estén bien, de que sus niños estudien, de que ellos económicamente estén entrando a su casa lo necesario. ¿Cómo? Pagándoles el salario justo, e incluso nosotros como empresa manejamos unos salarios un poco más altos de lo mínimo para cada persona. Bueno, don Oscar, ustedes con el producto final le tienen un tiempo determinado para su despacho o cronograma de despachos, actividades con esto. Mario, sí, nosotros tenemos dentro de nuestra parte administrativa dos personas encargadas de las ventas en el exterior. Nosotros vendemos flores todos los días. Todos los días estamos vendiendo flores a nuestros clientes en diferentes partes del globo terráqueo. Nosotros tenemos ventas en Japón, en Corea del Sur, en Europa, en Inglaterra, en Francia, en Canadá, Estados Unidos. El 75% de nuestras flores viajan a los Estados Unidos. Y diario se está enviando flor a nuestros clientes. Diario se corta, diario se envían, llevando un proceso. A veces hay días donde se demora para salir uno o dos o tres días, pero es flor que está muy bien preparada para aguantar tiempo suficiente hasta un viaje de 20, 25 días en barco, como viaje a Australia, que hay barcos que llevan flor a Australia, a Japón, a Corea del Sur, o en avión, que se demora 2-3 días para viajar a algunos países, o 12 horas a los Estados Unidos.
Bueno, en todos los negocios, don Oscar, se habla de competencia. ¿Usted es de los que dice que la competencia afina los negocios? Claro que sí, totalmente de acuerdo. La competencia es muy buena porque se afina, como dice usted, se maneja un buen producto, se preocupa uno por la calidad. Yo invito de verdad a todo el que trabaje con flores a que trabaje con muy, muy buena calidad. Eso es lo que nos va a sostener. Ahorita el mercado está muy competido, hay más demanda, hay más oferta, perdón, que demanda, pero la idea de crecer y de seguir en este negocio es la calidad. Y se puede decir, perdón que lo interrumpa, que todo lo bueno se vende. Totalmente de acuerdo. Todo lo bueno se vende, y una de las mejores cosas que podemos vender de nuestro país es el trabajo bien hecho, la lucha, y uno de los negocios buenos que todavía se puede esperar que a nivel mundial funcionen bien es el de las flores. Aquí hablamos de competencia y se nota bastante, porque en todas estas regiones de acá, de estos municipios, vienen sacando bastante flor. Sí, de verdad que sí. Y una de las, de lo más satisfactorio para mí, es ver una gran cantidad de cultivos de hortensias, por ejemplo, de hydrangeas, como las llaman en el exterior, que le dan una calidad de vida excelente a muchísimas familias campesinas, porque este negocio de la hortensia no está en manos de grandes empresarios, está en pequeñas familias, y le da mucho, pero mucho empleo a personas de bajos recursos, entre ellos a muchas madres cabezas de hogar, a muchas viudas. Lo que hablábamos ahora, esa cadena que existe en todos estos negocios, que se va beneficiando toda esa cadena. Sí, es verdad. Se beneficia de una cantidad de personas, la familia. Mire, yo conozco personas que han empezado a trabajar en con la hortensia, con la hydrangea, que han salido de la pobreza y andan muy bien económicamente. Toda su familia está trabajando, su esposa, el esposo en sí, sus hijos y los hijos pequeños ya estudiando, que primero ni podían llevarlos al colegio porque no tenían cómo económicamente llevarlos a un buen colegio o a llevarlos a una escuela siquiera, porque vivían lejísimos y no tenían cómo llegar. Bueno, aquí vemos un personaje más que con él hemos conocido bastante de este tema. Yo espero que les haya gustado el programa. Recuerde que estamos por YouTube, Día de Campo CCM Televisión, y no se les olvide que se puede decir que sigan regalando flores y tomando aguardientico. Gracias. Mil gracias. Buenísimo. A ustedes muchas gracias. Y muy amables por haber estado aquí mostrando cosas lindas de Colombia.